Ciudad de México. A la salida de la Casa de Gobierno de Transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo ejecutivo adelantó que tras el fallo del Tribunal Electoral en no multar a Morena por el uso del fideicomiso de ayuda damnificado de septiembre del año pasado, se reanudará la recaudación de Morena para seguir ayudando a los damnificados. Vamos a continuar y vamos a cumplir con el compromiso de reunir 103 millones, indicó a la salida de su oficina. Política AMLO pide que no se le perdone si le hallen casos de corrupción. López Obrador señaló en un video de 10 minutos en sus redes sociales que Morena puede reanudar la recaudación y entrega de recursos para seguir con el apoyando a damnificados por los sismos de septiembre del año pasado. El presidente electo apuntó que se esclareció el uso de fideicomiso y se logró salir ilesos de la calumnia. Reiteró que el INE tomó decisiones de mala fe en contra de Morena al pretender multar a su partido por buscar apoyar a los damnificados. Lo importante y por eso no pudo la calumnia afectar, salimos ilesos, porque lo importante es que se entregó el apoyo de manera directa a 2.400 pesos a cada damnificado y se tienen todos los recibos y las fotografías de los que recibieron los apoyos. Entonces hubo mucha transparencia y mucha claridad, dijo López Obrador. Tras celebrar la decisión del Tribunal Electoral, el presidente electo dijo que faltan para lograr la meta de 103 millones de pesos de apoyo a damnificado, solo 18 millones y ya estoy haciendo el llamado a militantes y simpatizantes de Morena, esto es legisladores, regidores, autoridades y a los ciudadanos en general para seguir depositando y que antes del 19 de septiembre podamos reunir los 18 millones que hacen falta y cumplir con el compromiso, aclaró. En sus redes sociales López Obrador apuntó que hace un llamado a militantes y simpatizantes de Morena, así como a ciudadanos en general, para continuar apoyando a los damnificados afectados por los sismos de septiembre del año pasado, concluyó. Durante el día, el próximo presidente de México mantuvo reuniones privadas en su oficina de Chihuahua 216, en la colonia Roma, donde a lo largo del día se ha reunido con la escritora Elena Poniatowska, el próximo canciller, Marcelo Ebrard, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente y Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de su próximo gabinete presidencial.